Yo solo soy un aficionado a la música de Brooklyn que ni siquiera había puesto un pie en Seattle antes del verano de 2008. Este libro está compuesto casi en su totalidad a partir de las palabras de unos 250 músicos, productores, representantes ejecutivos, discográficos, directores de video, fotógrafos, etcétera, etcétera, que de verdad estuvieron presentes en la primera era de grunge. Espero que sus historias y comentarios les sean acordes. Esto es parte del prólogo, de la introducción del libro Everybody Loves Our Town, Todo el Mundo Ama Nuestra Ciudad, una historia oral del grunge. Todo el mundo ama Berazategui. Todo el mundo ama Berazategui. ¿Qué es el grunge? Es una gran pregunta. No es una gran pregunta, la verdad. Bueno. Muchos de los que entrevistaron para este libro se vieron asqueados cuando le hicieron esa pregunta. Por tonos obvios, muchos de ellos quedaron encasillados y no pudieron progresar como músicos, más allá de que muchos robaron de ahí. El libro es básicamente una crónica. Es una crónica, juntaron a la mayor cantidad de gente posible que haya estado relacionada, que haya puesto un pie en Seattle, que tenga una banda, que haya visto la movida, que haya estado en un sello, que estuviera en Seattle y que pudiera relatar algo de la movida durante más o menos el principio de los años 80, que es donde comienza el libro con una gran anécdota acerca de una banda que está difunta, hasta la muerte de Lane Stanley en 2002. Va pasando por todo lo que son las etapas de la formación de las bandas. Te va contando historia. Los tipos son desopilantes. La mayoría eran una manga de jefes que vivían en Seattle, en diferentes albergues, estaban en la calle o hacían lo que podían, más o menos, como para rescatarse. De paso hacían música. Hoy día los entrevistaron y hicieron un libro con eso. ¿Hay otra banda de grunge que no sea Nirvana? O sea, Pearl Jam. O Pearl Jam. Y la banda que le hacía jugar Nirvana. Claro, es muy raro justamente. El prólogo comienza así. Antes que nada, vamos a quitarnos del medio esta palabra grunge. Sí, este libro está dedicado a grunge, el término que plagó y también benefició a numerosos músicos de Seattle durante la primera mitad de la década de los 90. Soy incapaz de contar cuántas veces, mientras le describía a un entrevistado en qué consistía exactamente el proyecto en el que estaba trabajando, obtuve la réplica de "odio esa palabra". Y a continuación podían suceder cosas como que escupiera la palabra grunge o decir que ni siquiera le gusta decirla. No, en realidad es muy raro. El grunge no es un género. El grunge no es un género musical. ¿Es una forma de vida o tampoco? Es una forma de vida. Es una revista. Ahí está. El grunge es una revista. Es una marca. Muchas veces lo que dice acá es que es como un rejunte. Realmente no sirve como género musical el hecho de decir que el grunge crea una identidad, digamos, dentro de lo que son las guitarras, sí, o dentro de lo que es la gente que lo interna, como Pearl Jam y Nirvana pueden estar adentro, sí, Alice in Chains, Soundgarden, bueno. Pero también pasa Deftones. Algo así con el indie. No, Deftones no. No, Deftones ¿qué es? Bueno. Deftones no. Deftones es Deftones. ¿Qué es Deftones? ¿De dónde sale Deftones? No lo sé. ¿Qué es Deftones? De nadie importa. Después de los 80, mejor. Pero claro. También. Más o menos va relatando muchas de las historias antes de que surgiera Nirvana, son acerca de lo que fue la movida alternativa en el noroeste de Estados Unidos, muchas bandas de punk y muy pocos lugares para tocar, gente que no los quería, y la policía que los perseguía, cómo iban viviendo en la casa de uno, en la casa del otro, tratando de armar, personajes que aparecen, desaparecen, que viven, que mueren, que se recuerdan, básicamente un montón de historias. Es un libro de Jack Kerouac, básicamente. Sí, más o menos. No, pero un poquito más. Kerouac. Kerouac, dije. Después sí, más o menos la génesis de lo que son las bandas más importantes. Así no se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? A ver. Kerouac. Kerouac, me están cargando. ¿Posta? ¿Kerouac? Sí. Ah, pero me siento. No es que yo sepa, en el camino es el libro favorito de mi viejo y siempre habla de Jack Kerouac. Claro. Ah, no, mira. Pero creo que es un falopa. Se relacionaría más a lo que es el Eduardo, no escuches, Eduardo. Es como toda la vida cuando le dije Coltrane a John Coltrane. Y bueno, pasa. Bueno, es muy fuerte. Todos los días se aprende algo, pasa. Sí. Ponele que puede estar más relacionado por ahí con lo que es el ponche de ácido de Tom Wolfe, que es un libro donde él se sube al micro de gira de Grateful Dead y se la pasan dando vuelta por Estados Unidos como 3 meses. Todos completa a finales de la década del 60. Se explica solo. Eso es rock. No, fumando cigarrillos de droga. Una de las cosas que tiene interesante también el libro es como que va armando una semi-biografía de lo que son las bandas más importantes de la movida. Pongámosle. Hay una relación muy directa entre lo que es Alice in Chains y Soundgarden, cómo es que fueron evolucionando las dos. Con respecto a los miembros que se fueron mudando de diferentes ciudades, se fueron juntando, fueron mutando lo que fueron los discos, que al principio eran mucho más pesados, más relacionados con el hard rock y con el heavy metal,
sobre todo Alice in Chains, que tenía más que ver con Guns N' Roses que con la movida grunge. Ve que se puede evolucionar en la vida, se puede mejorar. Bueno, justamente una de las anécdotas del libro decía que estos tipos lo conocían a Duff McKagan, que es el bajista de Guns N' Roses. Que el chabón, o sea, se dio Guns cuenta. Guns N' Roses tiene bajista. Guns N' Roses tiene bajista, gran bajista. Todo esto. ¿Axl Rose también toca el bajo? ¿Eh? Toca el bajo, Axl toca el bajo y la batería, y en realidad Slash es Axl Rose con peluca. Es como Spinetta cuando grabó Art Talk. Claro. Que decían, los chabones tipo lo conocían, eran amigos, estaban ahí en el barrio. Tipo Duff en un momento se va a Los Ángeles porque dice: yo acá no voy a lograr nada, no sé qué van a hacer ustedes acá. Y tipo a los 2 o 3 años vuelve con todos los pelos parados, totalmente peinados con gel, con calzas, con chaleco, diciendo: no, formó una banda ya, después de que todo el mundo se le cagara de risa, ¿no? Obviamente lo vieron los pibes que estaban del barrio, y volvió él vestido como un glam de los 80. Un nabo. Y lo miraron un par de veces de arriba abajo como diciendo: ¿qué carajo te hiciste? ¿Qué pasó con tu vida? Pero más o menos sí, los otros que se quedaron fueron los que ligaron a partir de ahí de Grant. Después hay varios personajes bastante destacables entre los que de lo que serían móviles dentro de lo que son las historias. El tipo cantante original, claro. No, tipo que aparecen y desaparecen dentro no, de la movida. No, no, tipo como que fueron importantes dentro de la movida que precedía todo esto y que influenció, pongámosle. Pearl Jam se forma a partir de un homenaje que se le hace a un chabón que era el cantante de Green River, si no me equivoco, que se muere. Hacen un tributo en el que también está Chris Cornell cantando, el cantante de Soundgarden, que está sonando ahora de fondo. Gente de Mudhoney, gente de un montón de lados que ponele. Es como de todo se va confluyendo a través de diferentes personas y a través de diferentes lugares donde se iba a tocar, diferentes estudios. Bueno, te cuenta también un poco lo que era la historia de South Park, como los chabones se pusieron en un apartamento y hacían de cuenta que tenían una empresa, fueron juntando diferentes bandas, más o menos las manejaban. Y todo eso es como que llega, va siguiendo ese hilo como más o menos progresivo, como algunas bandas se van levantando hasta que llega Nirvana. Sí, va contando 3 o 4 capítulos de la historia de lo que fue la vida de Kurt Cobain, cómo fue conociendo a los diferentes miembros de la banda. Por ejemplo, qué sé yo, Novoselic era... Cobain era amigo del hermano de Novoselic. Se juntaban, lo sacó de ahí y fueron probando bajistas, un drogadicto, otro drogadicto. Alguno que no daba la talla hasta que se encontraron con Dave Grohl, que supuestamente, según la anécdota, Dave Grohl lo primero que hace relacionándose con Kurt Cobain es bardear a la novia, sin saber que era la novia. Ah, o sea, tipo, no, estaba en la está igual está de al lado, tiene mucha razón. Pará, no, igual no estaba con Cobain. No, con esa claro, novia. No, perdón, tenés razón. Con no, la novia de mal. La época. No, está muy mal. Igual sí, creo que cualquier piba que sale con Kurt Cobain no debe estar muy bien de la cabeza. No, las primeras estaban bastante, no por bardear, eran estables. Claro. El libro es como que llega a un quiebre. Incomprobable. Claro. No, sí, es comprobable porque aparece en el último documental que hicieron sobre Kurt Cobain en Montage of Heck. Así sí, que, en Socky Bleach es probable que también aparezca. Es invalid. Sí, hay mucho material documental acerca de Nirvana, el que podemos acudir y poner. Una línea menos la próxima. Que hablan, por ejemplo, de supuestamente quién mató a Kurt Cobain. La banda más importante del rock de los últimos no sé cuántos años, muchísimo. Y en realidad casi fue 30. La. No, para mí. Pongámosle, puede ser la última banda que tuvo un movimiento de gente atrás. Espontáneo. No, decir espontáneo. Real. Que no lo llevaron horrible. Con choripanes ni con 500 claro. pesos. Pero, qué lindo que te paguen 500 pesos por ir a ver a Nirvana. Yo como pelotudo pagando la entrada con 80 pesos una coca. Ahí lo tenés al claro. pelotudo. Pero... Justamente hablando de Nirvana, el quiebre de todo el libro llega exactamente antes de que Smells Like Teen Spirit salga como single. O sea, te cuentan todo lo que, tipo, en qué lugar estabas cuando se cayeron las Torres Gemelas. Bueno, en qué lugar estaba cada personaje la primera vez que escuchó Smells Like Teen Spirit, por decirlo así. Y después te muestran que a partir de ahí, a todo lo que salía de Seattle lo levantaban en pala, le ponían un par de camisas de cuero, de camisa de cuero y de... ¿cómo se dice? Cuadrillé. De clave, cuadrillé, es un poco de franela. Les ponían un par de instrumentos
y los sacaban a tocar. O sea, los productores es como que veían cómo evolucionaba Nirvana y estaban desesperados por ver cómo se podía emprender esta movida, porque los chabones están vendiendo y nosotros qué hacemos, nos estamos quedando afuera, saquemos algo, muchachos, hagamos algo. Fueron a Seattle, a cualquier banda que agarraran así cualún, que lo llevaban, le hacían una prueba, le sacaban un single y sacaban. Así pasó con los Melvins. Así fue como se generó más o menos. Esa es la única manera de explicar que los Melvins hayan llegado a algún lado. Pasa que los Melvins, ponele, son bandas que existieron durante 8 o 10 años tocando en Tugurio, yéndose de gira por lugares que no los querían y que muchas veces los sacaban cagados a trompadas, subido a una camioneta, y de repente es como que todo el mundo lo buscaba. Cargo de conciencia. Claro, los tipos se encontraban. En 7, 8 años vamos a hacer eso, muchachos. Claro, pero llevamos como el séptimo éxito. Año. Sí. Bueno, al octavo año pasa. La vieja va a venir, ahí va a explotar todo. Claro. Decía poner los chabones de las diferentes bandas se iban encontrando en los recitales, después, qué sé yo, no se vieron en 2-3 años, de repente en un recital en Holanda, se ven 4 tipos que no se veían hace un montón de tiempo. Y bueno, también lo que te va contando un poco, no estoy spoileando nada porque esto, o sea, son cosas que se saben. Sí. O sea, esto con el tiempo se fue apagando, las bandas, claro, hubo bandas que dejaron de salir y bueno, Estaba contando un poco lo que fue Pearl Jam después de que pasó toda la movida, cómo se tuvieron que reinventar y terminaron transformándose en una banda de rock un poco más estable y un poco más convencional. Y bueno, lo que fue pasando con los que quedaban en el camino, como Dave Stanley, que era cantante de Alice in Chains, que se volvió famoso y que después de eso se perdió totalmente hasta que se murió en 2001. 2001-2002, me estoy acordando en este 2002. Momento. 2002. Pero bueno, el libro, yo por desgracia todavía en Argentina no lo encontré, se encuentra en internet, se puede bajar, hay una edición de 2015 traducida en castellano. Y bueno, el libro está por ahí en todas partes para el que le interese. Decinos de vuelta el nombre, Ramiro. Everybody Loves Our Town, todo el mundo ama nuestra ciudad, en castellano. Una historia oral de Grange.